a toda la comunidad de la Prida. Hace 200 años pasaba la inmortalidad nuestro patrono, Manuel Belgrano. Es por eso que el presidente de la Nación, en el decreto 2-2020, lo destaca como el año del general Manuel Belgrano, una de las figuras fundamentales del proceso que condujo a la independencia de nuestro país en el marco de las luchas por la emancipación sudamericana. Un hombre que con su sabiduría y precursor con sus ideas revolucionarias se transformó en un héroe de nuestra patria. Nacido de una familia adinerada, con los recursos para poder educarse en la mejor escuela de Buenos Aires y poder continuar en la Universidad de España, tuvo la oportunidad de leer a los grandes pensadores de la época para cambiar la cultura y las mentes. Con esta ideología regresó a Buenos Aires. Tuvo mucha participación en el destino de los criollos y de sus manos nacería una nueva nación. Desde siempre pensó en la educación como una necesidad para revertir el pensamiento virreinal, creando escuelas de dibujo técnico, de matemática y náutica. Fue un pensador utópico de la educación, un pensador que perteneciera a su tiempo, pero con un pensamiento de futuro. Un pensador de la educación de la mujer en iguales condiciones que las del hombre. Posicionó como relevante la figura social del maestro, dándole una jerarquía en la sociedad, entendiendo la educación como un pilar fundamental para la construcción de una sociedad en crecimiento. Fue el creador de nuestra bandera nacional. Los alumnos de cuarto año, todas las escuelas, hubiesen realizado la promesa a la bandera en el día de hoy, 20 de julio. Una promesa que significa lealtad, compromiso, respeto, solidaridad en el ejercicio de ciudadanos libres y justos, aceptando las diferencias para acercar nuestras igualdades. Una promesa que en el momento en el que nos encontremos pueda ser revalorizada y ejercida. Belgrano tenía una misión: liberar esta patria, liberar esta sociedad virreinal de las cadenas que las oprimían. Quería reconstruir una sociedad con sus valores, su honestidad, su entrega incondicional, su patriotismo, su servicio hacia los demás, el desprendimiento de la riqueza y el amor al prójimo. Cualidades, a veces, difíciles de comprender en la sociedad actual. Fue un hombre con un pensamiento sabio, muy avanzado para la época, de una actualidad que asombra y admira. Un hombre que se nos fue un 20 de junio de 1820 en medio de la indiferencia general, mientras en plena guerra civil Buenos Aires tenía tres gobernadores en un mismo día. Un hombre, aquel genial Manuel Belgrano, que alcanzó a decir: "Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajen para remediar sus desgracias".